Discípulos, atentos. Llegaron los últimos 10 segundos de esta competencia por equipos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tiempo terminado. Fuerte el aplauso para los tres equipos. Y un pasito atrás, por favor. Equipos, no pueden seguir tocando sus preparaciones. Azules, por favor, no pueden seguir tocando los platos. Ni un integrante del equipo azul puede tocar los platos, por favor. Gala, lamentablemente no pueden seguir tocando las preparaciones. Está acá ya. Lo que estoy haciendo es otra cosa. Estamos comiendo. Si el postre no está listo, lamentablemente no va a poder ser evaluado. Pero si están servidos. No, porque si están diciendo que no lo pueden presentar. Estaba listo, no sé si está bueno o no, pero... Está listo. De que está listo, está listo. Están servidos, de verdad. No, lo que estaba haciendo estaba tocando. Me dicen a mí de producción, chiquillas, que estaban terminándolo y montándolo fuera de tiempo, luego de que se haya acabado los 90 minutos. Dos segundos después. Eso significa que ustedes están fuera de regla y no pueden ser evaluados por nuestros comensales. Ah, hoy día amanecieron... Me di cuenta. Estaba tan concentrada y tan estresada con lo que estaba haciendo que yo sentí que lo había hecho en el tiempo. Los oídos se taponaron, no sé, no escuché, no me di cuenta, no me había pasado nunca y... La cagué. Chicas, ¿qué le pasó a los azules y ahora los descalificaron? Ah, ¿qué pasó? Los descalificaron. Esto no es una decisión que pongo yo. No es algo que pasa por mi criterio, de verdad que no. Yo sé. Son reglas que están establecidas y producción nos informa que siguieron cocinando fuera de tiempo y que el postre no estaba listo dentro de los 90 minutos. Yo vi que llegamos, lo que pasa es que había mucha gente alrededor y no podía ver, pero según yo, habíamos llegado. Es oficial entonces, el equipo azul no va a poder pasar a presentar este menú alemán. Solo van a ser evaluados el equipo rojo y el equipo verde. Nico, tú... Es que, weón, no pueden presentar. Nosotros nos quedamos todos como sorprendidos. La verdad, yo en ese sentido soy como un poco más abierto, no tan estricto. Se le faltan dos minutos. Igual podía haber emplatado, porque al final, si el postre estaba crudo, en la evaluación final, el postre iba a estar crudo y lo hubiera dicho seguramente los invitados o los que venían a probar los platos. Ya está perfecto, ¿eh? Chicas, ¿por qué le sirvieron con esto? Porque se tienen que enfriar, Rocío. Eso estaba más que emplatado. Eso también. Y eso también. Eso también se estaban probando. Estaba listo, estamos veniendo. Veamos que revisen las cámaras. Bueno, me siento demasiado culpable porque finalmente la única que no lo logró fue yo. Los otros platos estaban listos, entonces me parece muy injusto que no puedan presentarlo. Por lo menos que los prueben. El error en sí es de todos. De todas maneras. Porque la responsabilidad en la cocina es de todos. No, nada que ver. Muy bien, vamos a dar inicio a la evaluación de sus preparaciones y para eso tenemos a tres comensales que no solo son expertos en la cocina alemana, sino que también han dedicado sus carreras a esta reconocida y exquisita gastronomía. Y por lo mismo, yo quiero pedir un aplauso para ellos, que son dueños y chef de restaurantes alemanes, por supuesto, y nos acompañan en el capítulo de hoy. Francisca Rosler, fuerte el aplauso para ella. Muchas gracias. Chef Patissier, ¿no es cierto? Chef Patissier. En Cordon Bleu, Chile. ¿Está correcto, bien dicho? Está ¿sí? Perfecto. ¿Está correcto? Perfecto, muchísimas gracias. También nos acompaña y le damos la bienvenida a Heinz Gutz. ¿Sí? Chef chileno-alemán. Experto en ciencia y cocina, justamente alemana. Fuerte el aplauso para él también. Y pido que se extiendan los aplausos para ella, Marlene Fuentes, que está con nosotros. Muchas gracias. Chef y dueña del restaurante Tante Marlene. Muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo. Espero que les guste todo lo que van a probar, pero yo antes tengo que decirles algo. Hay un equipo que lamentablemente quedó descalificado porque no llegó con los tiempos. Tienen 90 minutos para crear un menú alemán para ustedes, ¿ok? Y ellos no llegaron con ese tiempo. Yo sé que puede haber algo de confusión, que puede haber un poco de molestia y por lo mismo nosotros pensamos que lo más transparente y lo lógico era mostrarles las imágenes que tenemos en bruto para que ustedes puedan verlo. ¿Les parece? 5, 4,
2-1. ¡Cero! Tiempo terminado. Fuerte el aplauso para los tres equipos. Y un pasito atrás, por favor. Equipos, no pueden seguir tocando sus preparaciones. Vamos a ver qué tal. Ahí caché que de verdad no... O sea, no estaban montados los platos. No estaban montados los platos. Ok, ahí están las imágenes. Pensamos que era lo correcto, transparentar la situación. Pero, a ver, para aclarar... Y tenemos... Espera, déjame aclarar. Sí, y Gala quiere aclarar algo y le vamos a dar la palabra, por supuesto. Tranquila, Gala. Lo único que queremos nosotros es escucharlos también. Así que, por supuesto, vamos a dar esta instancia para que puedan explayarse. Las últimas imágenes, habían cuatro ahí servidos. Me demoré, o sea, me pasé en el tiempo 4 segundos en servir el último, porque se veían cuatro. Había uno ya servido. Estaban los 5 servidos. Lo que estaba haciendo en el último momento, que estaba tocando el pastel, era ver si lo que necesitaba por servir estaba decente o no, porque como no llegué al tiempo de cocción en el centro, quería probar si lo de afuera ya estaba decente, porque tampoco les iba a servir un pastel crudo y para probar. Entonces, me pasé 3 segundos en el último, pero la última parte, cuando tú me dijiste no toques más la comida, estaba por probarlo, no por servirlo, pero me pasé por 3 segundos, es verdad. Perfecto, no llegamos. Gina, ¿qué quieres decir? No, la verdad es que, bueno, viendo, yo estaba acá y había muchas cámaras alrededor, había mucha gente alrededor y yo pensé que realmente sí habíamos llegado en el tiempo. Yo, no es excusa para la cocción del postre. Creo que el postre no estaba bien cocido. Pero yo pensaba que sí habíamos llegado con todos los postres montados a tiempo. Perfecto. Ok. Seti me está levantando la mano. Yo lo que quería decir, en honor a la verdad y para ser justos, ecuánimes, y creo que por el bien de la competición, nosotros hemos presentado los moldes, o sea, las cogen dentro del molde, ahora no están dentro del molde. Por lo tanto, yo creo que lo suyo sería que o nos descalificáis a nosotros o dejáis presentar los platos salados al azul y eliminamos los postres. ¿Están planteando autodescalificarse, Sechi? ¿Sí? ¿Es eso? Pero allá también, sí, chef, allá también lo hicieron, allá también desmoldaron después. Me levantan la mano también Tutú y están diciendo que no fue así. Tutú, no, te cedo la palabra. No, yo solamente quiero decir que más allá de lo que estén hablando de los postres, sí habían platos que ya están emplatados y de verdad que fue un equipo que, como todos nosotros, nos hemos esforzado un montón y a mí me parece que no está bien que disculpe, ellos por último... Disculpe, ¿usted es abogada? No, pero es una, que me gustan las cosas justas y en el sentido, ¿a qué voy? Que habían platos que sí estaban emplatados, por lo menos la entrada y el centro. Entonces, a mí me parece que sí deberían dejarlo como mostrar lo que cocinaron. Ya sea o no sea, pero ya lo cocinaron. Entonces, como que creo que es feo. Porque sí, Tutú, si pero ¿sabes qué pasa? Que son 5 platos que tienen que estar listos. 5 platos para la entrada, 5 platos para el fondo y 5 platos para el postre. En esos 90 minutos tienen que estar todos esos platos. Si hay uno que falte, eso... ya automáticamente los descalifica porque esas son las reglas. Ustedes lo saben. Ahora, respecto a lo que me dice Sergi, yo no sé qué hacer. Creo que tenemos que conversarlo con producción para que se tome una decisión respecto a qué es lo que vamos a hacer en esta oportunidad. Les pido todas las disculpas respectivas a nuestros comensales que están a la espera. Que entonces descalifiquen el postre de ellos también. Dilo. Karen quiere decir algo y yo también después tengo que comentarles a qué acuerdo y qué decisión hemos tomado. Cuéntame, Karen. Porque nosotros estamos hablando con la verdad, que es algo que me parece que está bien lo que está haciendo Sergi. El postre llevaba mucho más tiempo en el horno y por una cosa de quemarse, nos pidieron que los desmoldáramos después para el beauty y para llevárselos a los comensales. Por eso aprovechamos de desmoldarlos todos en ese minuto. Pero a ella también los desmoldaron. Así que me gustaría que si van a eliminar... ¿El postre? ¿El postre? A ver, efectivamente, el equipo verde, para poder llegar a un acuerdo y solucionar esto. Hay cámaras. El postre sí. Eso allá no es postre. Este es el postre. Da igual. Pero da lo mismo, es un plato. Da lo mismo si es entrada, fondo o postre. Ah, ya, pero es que pensé que estaba hablando del postre. Eso estuvo montado 10 minutos antes. No, lo que se desmoldó al final igual. Ah, no sé cuál fue ese. No sé por eso te digo, pero para que sea entonces todo igual. No sé, que yo no estuve a cargo de eso. Que sea ley pareja para todos en ese caso. No estoy de acuerdo con el equipo verde. La actitud del equipo verde habla muy mal de ellos. Yo viendo las imágenes, la verdad las cosas emplataron después de tiempo. Por eso lo voy a dejar bien claro. Lo que pasó con el equipo azul, rojo, y ahí quedé colgado y dije, ¿qué está? ¿En qué momento se metió el rojo? Y yo no sabía qué le estaba pasando a ellos. Ellos se expusieron, se arriesgaron para transparentar una situación y en lugar de entre todos apoyarnos, como, no, al final fue como el verde es contra todos y todos contra el verde. Es como, bueno,
nada que ver. Si al final entre todos nosotros tenemos que apoyarnos como compañeros. Y al final somos todos, entre todos compañeros. Discúlpeme, usted conoce muy bien toda la regla de cómo nosotros trabajamos. Hay platos, lo último, nosotros armamos 5 platos. Los primeros 2 platos, uno va al beauty y uno lo van a probar. Los otros platos están todos armados y a veces dejamos el último toque para que cuando llegan los invitados, pero simplemente le damos la finalidad. Pero los platos estaban todos terminados a tiempo. Exacto, nosotros punto. Exactamente lo mismo. Estaba no todo absolutamente terminado, nosotros che. También teníamos todos los platos. Todo acá, terminado, pues, montado. Solamente sacamos el molde. Solo sacamos el molde para que lo coman. Nuestros platos, esas entradas, tenían los timbales para que se afirmen. Que tú lo sacas en el último minuto, de la misma manera en que pones un aderezo en una ensalada porque si no se cae, de la misma manera en que pones un sifón a último momento porque si no la espuma se desvanece. Nosotros jamás hemos alegado porque el equipo rojo calienta su comida en un microondas, porque ponen a enfriar otro sifón, porque jamás, es parte del juego. Nosotros tenemos una solución y me gustaría compartirla con ustedes, saber si están de acuerdo o no. Sergi alzó la voz. Él quiso reconocer que consideraba que los platos habían estado preparados, el postre en este caso en particular, fuera del tiempo. Lo quiso decir, lo transparentó y a mí me parece perfecto. No, estaba fuera de tiempo. No. Nosotros teníamos el postre en el molde, sí, en el tiempo. Pero 5 postres después, con todas las guarniciones. Entiendo perfecto. Y desmoldaron después. Y desmoldamos fuera de cámara. Entiendo. Y tú lo quisiste transparentar. Sí, me parece. No, lo que digo dicho sobre todo esto, para evitar malos entendidos o que alguien pueda decir que hemos acabado un plato fuera de tiempo. Nosotros no hemos acabado ningún plato fuera de tiempo. Lo entiendo perfectamente. Nosotros queremos proponerle la siguiente solución. Que presente el equipo rojo, que presente el equipo azul, pero que no puedan presentar su postre. Es decir, solo pueden presentar su entrada y su fondo. Entonces ellos no pueden presentar la entrada. Sí, no, porque si es justo, que sea justo para todos. Me parece que sí. Nosotros estamos transparentando algo que nos podríamos haber quedado perfectamente calladitos. No lo estamos haciendo porque de verdad para nosotros esta cuestión es en serio. Para nosotros va en serio. Queremos que las cosas sean ley pareja, no es dura. Yo considero que no es lo mismo que sacar un timbal a que no montes un plato, el postre. No está montado el plato, está igual. El video que mostraron del equipo, el del equipo azul, estoy hablando. Nosotros tenemos las imágenes de que están los 15 platos del equipo verde terminado. Ok, así que el equipo verde, por determinación de producción, presenta su menú completo y eso significa que tiene ya un punto ganado que ustedes, por supuesto, y evidentemente no lo van a tener al no presentar el postre. ¿Pero podemos entender por qué le dejan la entrada a ellos que sacaron el molde? Porque en los 90 minutos estaban los 15 platos terminados. ¡Los de nosotros también! ¡Los de nosotros también! Pero... Es igual, ya está. Pero no me parece. Pero si fue Sergio que quiso usar la voz. ¡Somos 4, nos sacamos la chucha! ¡No me parece! En vez de nosotros decir, puta, gracias por ser honesto, nos dicen, bueno, ok, ustedes también se pierden el postre. Entonces, obviamente quedamos con una sensación de poco fair play, ¿cachai? Pero yo no sabía que ellos le habían quitado la entrada. No se la quitaron. O sea, el postre. No se lo quitaron. Sí, dijeron que sí. Sergi decidió hacer eso. Autoquitarse el punto. Exacto, para hacer como... En el momento no dijimos nada para no agrandar algo, porque para mí la forma en que lo hizo el rojo fue un poco escandalosa. Sin respeto, y... no escandaloso. Sí, respeto. O sea, estaban los chefs ahí esperando los comensales. Yo creo que no era momento de decir nada.